asustar, para que no salir tengan a votar. Miedo, no podemos tener miedo. La verdad es que tenemos que votar ese día 5 de junio y créanme que a las 6 de la tarde de ese 5 de junio ya sabremos que ya tienen la primera mujer gobernadora. Yo creo que es mandar un mensaje también de que se blinde esta elección. Sí pedimos apoyo para que se blinde y pues realmente tenemos que hacer una campaña y sobre todo un día de la elección que sea pacífico. Necesitamos paz y tranquilidad como lo quiere la gente de Aguascalientes. Yo hemos estado subiendo estos últimos días, vamos todavía subiendo en las encuestas. Yo muy agradecida con la gente de Aguascalientes. La campaña de propuestas, la campaña de esperanza, de ilusión, triunfó y va a triunfar el 5 de junio, porque nosotros pedimos respeto, siempre hemos pedido respeto, y bueno, pues ustedes vieron que fue una campaña con muchas difamaciones, con muchas mentiras, con muchas denostaciones entre todas las candidatas, y creo que Aguascalientes merece respeto, y yo creo que lo más importante es que nosotros nos pongamos a trabajar, que tengamos un plan a futuro, un plan en donde los jóvenes están claro que están integrados. El día de hoy en este pues gran término de esta campaña, yo muy emocionada porque los jóvenes están haciendo sus estructuras porque ellos quisieron hacer sus redes, quisieron tener este gran pues evento. Pues mira, yo estoy tranquila, yo estoy muy en paz, yo sigo trabajando. No los escuché, como desde el inicio no los he escuchado. Solamente es una campaña de odio la que ha hecho Morena en esta campaña. Y mi campaña es de esperanza, es de amor, es de alegría, es de ilusión, es con los jóvenes, es en cada comunidad, en cada colonia, y así voy a seguir. No voy a cambiar la estrategia de la campaña, voy a seguir porque la gente quiere que haya pues emoción, que haya emoción y sobre todo que haya amor en las campañas y respeto.